Hola, un saludo, aquí estamos de nuevo con otro nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver los primeros minutos y un poco cómo va el rendimiento de este juego que se acaba de lanzar, Wolfenstein: The Old Blood. Este es una expansión del The New Order, pero funciona de forma independiente, es decir, que no nos hace falta tener el del original para poder jugar a este juego. O sea, se ha lanzado como de forma independiente, un capítulo aparte. Se ambienta antes de los acontecimientos de The New Order, por lo tanto es una precuela. Y nada, veremos lo que pasó antes de todo lo que vimos en el anterior juego. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Sigue usando, como es lógico, ¿no?, el mismo motor gráfico, el IDTech 5, que es un motor gráfico que a nivel personal da bastante pena. O sea, un Unreal Engine 3, por ejemplo, es mucho mejor como motor gráfico que este. O sea, la compañía nos quisieron vender el tema de las megatexturas, ¿no? Texturas súper grandes donde no se repiten, ¿no? Ya sabéis que normalmente la textura suele ser de un tamaño, ¿no? Pero si tienes que representar el suelo, pues muchas veces, pues clonas gran parte del escenario y ya está, ¿no? Se ve bien, pero en algunas cosas, pues puedes, si te fijas, pues puedes ver, a lo mejor en una pared grande, pues puedes ver el patrón que se repite, ¿no? Y aquí, pues bueno, son texturas súper grandes que hacen que todo se vea mucho mejor, que no haya patrones de repetición, ¿no? Pero también las texturas no son de buena calidad. O sea, el trabajo hecho en las texturas, yo las encuentro de mala calidad o altibajos. Encuentras texturas que están muy bien y texturas que están horribles al lado. O sea, que es una cosa que no está bien, ¿no? Y más para un juego que sale a estas alturas. Pero bueno, como juego, tengo que decir que el juego está genial. O sea, el juego es una pasada. A mí me encantó el anterior y este es igual. O sea, tenemos un juego, un shooter, arcade total, una historia interesante. Me encantan a mí las historias. Yo las encuentro todas buenas. También encuentro buenas las historias del Call of Duty y demás, ¿no? Por mucho que la gente las critique, las de Battlefield y todo. A mí me encantan esas historias, me animan a seguir. Yo no busco historias profundas ni nada de eso, ni que te hagan pensar en y reflexionar sobre la vida. Yo quiero una historia que me vaya introduciendo, que me vaya guiando sobre todo lo que estamos viendo en pantalla y en fondo que me lo pasen bien. Y este es lo que consigue. O sea, como juego está muy bien. Ya digo que las únicas pegas son a nivel gráfico y sonoro, que está por debajo de lo que podríamos esperar. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona el tema. Espero que se vean los frames, si no, de todas formas yo los iré diciendo más o menos los bajones que me da. Hay que tener en cuenta que estamos grabando este juego también, el fabuloso IDTech 5, no se lleva bien con, depende qué software de grabación, y bueno, aparte de eso estamos grabando con fraps que consumen más recursos de la cuenta con otros softwares, pero bueno, es el que mejor me estaba grabando el juego. Así que espero que se vea el contador de frames. Si no se ve o no funciona, pues bueno, pues ya los iré comentando, ¿no? Iré comentando cómo funciona, porque en principio el marcador a mí sí que me funciona. Y nada, vamos a ver. Ah, cuando grabamos, ten en cuenta que perdemos unos 10 frames. O sea que eso está bien. De lo que vienen siendo las opciones, tenemos el sonido, que ya empezamos mal porque no nos deja seleccionar qué tipo de configuración de altavoces queremos poner. No solamente podemos elegir el dispositivo para reproducirlo y ya está. No dejamos si queremos en estéreo o en 5.1, eso es un problema. Es un problema porque tanto en el The New Order como en este, como es el mismo motor gráfico, ¿no?, y todo, el sonido le falta como contundencia, todo se escucha como demasiado apagado, demasiado flojillo, ¿no? Como sonidos demasiado metálicos, ¿no? Y no, cuando disparamos esas armas tan grandes que llevamos, tenían que escucharse unos sonidos súper graves, súper fuertes en el sonido. Y el sonido está de las armas está por debajo del resto de sonidos, no sé. Es una sensación extraña, y más si en configuraciones 7.1 o 5.1. Quizás en configuraciones 2.0 se escucharía mejor, sí, pero como no puedo cambiarlo, pues no tengo forma de poder elegirlo. En opciones gráficas, bueno, tenemos lo de siempre, ¿no? Pantalla completa, de elegir tipo de monitor, muy bien esto. Resolución, ya lo sabemos todo. Sincronización vertical, nos dejan elegir entre las dos que hay. Adaptiva, que es, digamos, la mejor, que se va adaptando a la escena. Y obligar a sincronización vertical. Yo de momento la he quitado, aunque quitemos la sincronización vertical, como estáis viendo en los frames, estamos limitados a 60 frames.
el juego no te muestra más de 60 frames, cosa que también es un problema, es un error del juego de que te limiten a 60 frames y no podamos ver los frames reales que puede llegar a alcanzar el juego. Tenemos el campo visual, lo que viene siendo el FOV. Lo hemos, por defecto, en 1080, lo hemos puesto a 90. Y bueno, y en las opciones gráficas personalizadas, en las avanzadas, tenemos el preset. Podemos cambiar el preset, como ya veis, a ultra personalizado hasta abajo. Tiene muchas opciones para tocar para que se pueda adaptar a cualquier equipo. Si os funcionaba el anterior, va a funcionar este, porque es idéntico, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, vamos a poner ultra y vamos a quitar algunas cositas, como podría ser el anti-aliasing, que consume muchísimos recursos, lo vamos a quitar. El resto lo vamos a dejar todo como nos lo pone esta opción. Esto, bueno, ya veis los mensajitos, ¿no? Esto nos aumenta el rendimiento, pero perdemos calidad. De momento lo vamos a dejar todo como en ultra. Aquí podemos ponerle más, hasta 64. Pero como no sabemos bien lo que va a hacer, lo vamos a poner. Esto está puesto al máximo. Todo está puesto al máximo. El load bias este también lo podemos aumentar si queremos un poco. Pero bueno, lo vamos a dejar tal cual. La resolución de las sombras, si le ponemos a 8000, nos consume una barbaridad. Pero una barbaridad, o sea, me han llegado a bajar hasta 45 frames en el principio del juego, dejándolo a 8000. 4000 es lo que nos pone en ultra, lo vamos a dejar en 2000 la resolución de las sombras, tampoco hay que abusar y como estamos grabando, pues quiero que se intente mantener lo más cercano a 60 de frames. El resto, pues bueno, todo lo que veis aquí en alto es porque no podemos girar más, o sea, no podemos cambiar más cosas. Esta sí. Los reflejos screen space podemos darlo en alta. Tampoco sabemos exactamente lo que va a hacer esto, por lo tanto, en ultra nos dice que está en esta configuración. Pues aquí lo ponemos. Si tenemos tarjeta, yo tengo una 970. Si tenemos 980 que son más potentes o alguna más potente también, configuraciones SLI y demás, pues podríamos intentar forzar más la máquina. Y el resto, pues todo activado. Y más o menos, esto es con lo que vamos a hacer la prueba. Así que nada, aplicamos y vamos a ver lo que ya he dicho, unos primeros minutillos de juego. Vamos a poner la nueva pantalla. Como siempre, no tenemos los niveles de dificultad. Fácil, un poquito de esto, medio, difícil y súper difícil, ¿no? Vamos a poner el medio, atrévete y ya está. Vale, que sí. Ahora vais a ver cómo va oscilando los frames. Vamos a saltar todo esto. Tormenta que se avecina. Esto está bloqueado a 30 frames. O sea, son cinemáticas. Para quien no podemos controlar nada. Y esto ya es in-game. Cargar con el peso del mundo sobre los hombros, Blaskovich. Tengo unos hombros bastante sólidos, agente 1. Bien. Como vemos, 45 frames, o sea, no debería de bajar, ¿no? Pero sí, o sea, baja en este punto 45 frames, podemos movernos, ¿no? Ya digo, como podemos ver, ¿no? A nivel gráfico, o sea, las texturas del traje de este están bien, están muy correctas, pero muchas otras están por debajo. Por ejemplo, el espejo no hay reflejos. Son muy malas los reflejos, ¿no? O sea, no sé. Hay altibajos, o sea, en tono general, ¿no? A nivel general, cumple bien. Se ve bien, pero cuando miramos el detalle vemos que hay cosas como que le han puesto más entusiasmo, otras que es que han pasado olímpicamente y eso, pues bueno, no me gusta mucho a mí. Comparado con otros juegos, ¿no? que hemos visto y por el tamaño usado, o sea, con 30 GB de juego tenía que tener esto unas texturas que se tenían que ser la hostia. Su alemán es francamente atroz, así que nada de hablar. Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda. Aquí hemos perdido casi los reflejos. Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera. Son de estos, son espejos montados en mercurio, ¿no? Pero bueno. Pasaporte. Tiene aquí los problemitas de como de las sombras, que también las interpreta mal. Y no es porque esté a baja resolución, ¿eh? También las he puesto a 8000 y no mejoran. Comandante Frank
Buenas, aus Frankfurt. Guten Morgen, guten Morgen. Mierda. Vale. Y bueno, pues aquí estamos. Ya veis el... Bueno, ahora mismo se mantiene a 60 frames. Aquí baja 54, 50 y pico. Os vuelvo a recordar, ¿no?, que grabando y más con fraps perdemos mucha velocidad, ¿no? Aquí perdemos cerca de 15 frames. Podemos bajar perfectamente. Entonces, sin grabar, nos va a mantener en ultra. Con mi configuración nos va a mantener a los 60 frames. Pero claro, grabando, pues bueno, tenemos pequeños altibajos. Por el hecho de eso, ¿no?, del consumo que tiene Fraps, ¿no? Bueno, ya vemos el vehículo. Bueno, vamos a ver diferentes cosas. Los carteles y eso, los vemos que están bien detallados. Hay cosas bien, ¿eh? Lo que digo del suelo es que lo vamos a mirar y no vamos a ver un patrón que se repita, ¿no? En teoría es lo que dicen ellos, ¿no? Y estas cosas se ven bien, aunque son texturas puestas, o sea, no están modelado. Hay muchas cosas que son texturas sin modelados. Que está bien, que ya digo, que me gusta cómo cumple. Aquí estamos a 50 frames. Ahora, 60. Ahora, en la misma escena, 60, ¿no? Esto es problema de lo de la grabación y de altibajos que tiene el motor gráfico del propio juego, ¿no? Pero bueno, vemos que los carteles están bien. Las grietas, ¿ves? Lo que digo, hay una grieta aquí, la grieta se propaga, ¿ves?, hasta todo esto, ¿no? Y no vemos que se repita, ¿no? El suelo también está muy bien. O sea, hay cosas que están bien, pero después ves otras que para nada, ¿no? Sistema de iluminación tampoco que sea ninguna maravilla. 55 frames estamos ahora, 52, 50. Aquí rasca un poco, pero ya digo, todo se basa en el programa de grabación, ¿no? Que ya sabemos que siempre consume un poco. Venga, vamos, que queremos pegar unos cuantos tiros para que veáis un poco. Estamos 45 frames ahora. Ya, ein hot dog. Vale, venga, vamos a ver si nos dejan. Te digo, a mí como juego me gusta, o sea, me gusta la ambientación, las armas, es muy, muy burro, o sea, todo eso está guapo. ¿Dónde va? Pero como resto, hay muchas cosas que fallan, ¿no? Digo, que están a nivel que no están muy alto. Es que tenía que decir algo. Ese era Rudy Jaeger, el segundo de Helga. Alimenta a sus perros con los prisioneros. Pero, por ejemplo, para la textura tan alta, hay cosas que están bien, pero otras que no se ven bien del orifo. Uy, ¿no? O sea, ha desaparecido de golpe. Ve, pega altibajos, pero bueno, ya digo, eso es más problema del sistema y de la grabación, ¿no? Pero veis, 50 frames, ahora mismo está aquí, 55. Pero mirad la papelera, por ejemplo, la papelera es... A nivel de polígonos es lamentable, ¿no? O sea, no está ni redonda. O sea, está una cosa muy exagerada, ¿no? Uy, bueno, qué exaltico. Esto, por ejemplo, lo miras y dices, hostia, hay texturas que se ven súper buenas. Y mira esto. Todo esto está súper mal hecho. O sea, ya digo, para haber usado lo que viene siendo texturas tan grandes, ¿no? Y 30 gigas de juego, que tenía que ser esto, tener unas texturas súper súper buenas, ¿no? Nada más, es la propaganda que hacían de este motor, ¿no? Que usaba las megatexturas y nos hacían pensar eso, que eran... La escogió personalmente
Como miembro clave de la división paranormal de las SS, tuve la desgracia de encontrármela en una misión en Tanganica. Esto sí, esto está guapo, ¿no? Aquí bajamos 60 frames, 52 frames, 50 frames, ¿no? A ver, no molesta mucho, ¿no? Se mantiene más o menos estable cuando grabas. Y ya digo, cuando dejas de grabar, prácticamente estamos siempre a 60 frames. O sea, no vamos a bajar. Pero con la configuración que tengo y lo que estamos viendo en el juego, no debería de... Esto tendría que estar el juego funcionando sobre 100, 120 frames. O sea, no tiene unos gráficos peores que... Bueno, mejores que Battlefield o los últimos Call of Duty. Y rinde mucho peor. O sea, es un motor que no está bien optimizado. Pero ya no es culpa del port ni nada, ¿no? Este motor está hecho para PC y todo. El problema es que es un motor malo. Es un motor que no rinde. ¿Ve? 50 frames. Estamos ahora... Ya digo que eso no quita que el juego sea guapísimo y te lo pases súper súper bien, o al menos yo lo disfruto o lo gozo de mala manera, pero a nivel técnico no me gusta nada. Vamos a ir rapidito para pegar cuatro tiros y el que lo veáis. ¿Ves? Hay cosas que sí, ¿no? Hay cosas que... ¿Ves estos carteles y dices, coño, estos sí que están más o menos bien? ¿No? O sea, dice, bueno, bien. O sea, hay cosas que están bien, pero otras que están mal. Vale, vamos a entrar por aquí, creo que era el sitio. El suelo, por ejemplo, está súper bien. O sea, no sé, hay cosas que ves la pared, todo, no sé, me gusta cómo se ve, ¿no? Pero después veo muchas cosas que dices, no. Por ejemplo, esto que hemos pulsado, o sea, ya hemos pulsado la mierda esta. Y mira qué mal se ve. Vale, dentro del ascensor. Que se ve como una textura, ya no se ve ni nítida, se ve súper borrosa. Y ya está. Vale. Pero aquí había otro. Esto, como ya lo he hecho antes. Ahí está. Vale. En la pasarela, BJ. No dispare, soy yo. Vale, sí, me da igual. Bueno, 50 frames, 60. Vamos a ver las luchas, ¿no? Cómo va la cosa. Tenemos que llevarnos, como siempre, ¿no? Hacer en plan Bioshock la doble arma, bueno, todas estas cosas que ya los conocéis todos de sobra. Vale, podemos llevar doble arma de todo. Pero, o sea, con lo grande que es este arma, ya veis que oscila entre los 50 y los 60 frames, ¿no? Y ya digo, es más problema de la grabación que de la otra cosa. Vale, vamos a hacer aquí un... Bueno, no es un truquillo, ¿no? Pero iba a decir un truquillo, pero no. Hay que conseguir... He encontrado la caja fuerte, pero no está la maldita carpeta. Simplemente no está. Vi una radio por allí. Úsala para contactar. Vale, pega, rasca, va rascando un poco aquí de documentos y demás, pero si cogemos esto, vamos rápidamente. Aquí cogemos esto, esto. Tenemos que coger todo lo que son botiquines y los conseguimos coger rápido. ¡Oh! ¿Me ha faltado uno? Ahí está, mejora de salud, uno. ¡Jaja! 20% más de salud. Creo que era. Nada, vamos a pegar tiros. Ya hemos recuperado gran parte, no todo el blindaje, pero bueno, es igual. Exploradora, observador. Adelante, observador. Cambio. Observador, al habla. Cambio. Observador. Vale, vamos a ver. No encontramos el regalo de Lucy. Cambio. Explorador,
Haremos el tiroteo este primero y luego ya lo dejaremos por aquí. Simplemente era eso, para que veáis cómo va el rendimiento, ¿no? Yo digo, oscila entre... ¿Qué hace? ¿Ves lo que digo? O sea, se escucha súper flojo. Yo al menos con los cascos escucho súper flojo todo lo que viene el sonido. Un momento. Vale, a ver. Te digo, falta como contundencia a la hora del sonido. Al menos con altavoces con los 7.1. Con 5.1 aún se escucha un poco mejor. Pero aún así falta fuerza. Esto está bien, ¿no? De reventar esto. Hostia, me ha tirado una granada. Quita, coño. Vamos a elegir otra arma. Vamos a poner esta aquí. Ahí va. Tengo demasiado sensible el... Pero no sé, se escucha súper... ¡Ah, súper flojo! A mí me gustaría que se escuchara... Esto tendría que escucharse... ¡Bum! De ese, no sé, un sonido súper fuerte y a mí... Ya digo, no tengo manera yo de poner la configuración... Que me escuche... En estéreo. ¡Hala! Cuidado, cuidado. ¡Ahí va! No tenía que haber cogido esta. ¡Vamos, ya la saco! La rotura de los escenarios también está bien. O sea, que se rompan varias partes. Que me matan, me van a matar por hacer el tonto. Buah, me han tirado una granada. Joder, qué pesado que son. Joder, madre mía, qué mal lo he hecho. Coño de la madre. Baja 50 frames, 48. Hijo de puta. ¿Cómo está el tío? ¿Cómo va esa salida, Wesley? Por aquí me pareció que había uno. Todavía tenemos una posibilidad. Kessler sabe algo. Vale. Me parece que había aquí un botiquín. Ahí está. Nos vemos con Kessler en la taberna del pueblo. Vale. Nada, es lo que digo, o sea. Es un poquito molesto, ¿no? Porque no ves que tenga la fluidez que tendría que tener el juego, ¿no? Y más también eso, que la pega de no poder grabar con el software que uno quiere. Y no sé, a mí no me convence a nivel de rendimiento. Como juego sí, o sea, como juego normal. Mira, esto, las calaveras. En plan alienígena todo. Está bien. Te digo, efectos de las paredes y demás están bien, ¿no? Reventamos esto. Si le damos un poquito, si le damos más, revienta. Un poco el gore. Está bien, o sea que... Pero ya digo, el arma no se escucha como debería de escucharse. Esto sí, ¿no? Esto se rompe, ¿no? Pero, no sé. Se escucha súper flojo, no son sonidos fuertes de las armas, que es lo que no me ha gustado. Y nada, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que es bastante, ¿no? Para ver una idea de cómo funciona el rendimiento del título. Espero que se graba bien lo de los frames, ya digo. Si no se graba bien, el juego os tira. No me han dejado dispararle. El juego va desde
Ya no hay vuelta atrás, BJ. Sigue adelante. Desde unos 45 frames a 60. Oscila entre esos valores, como saltitos de estos, pero bueno, que todo se debe a lo que digo, ¿no? Al programa que estoy usando para grabar y eso, que bueno, que también consumen, ¿no? Si quitamos el programa, nada se rompe. O sea, ni objetos ni nada se pueden romper. Se queda como la marca, pero no hay rotura. Ni siquiera la botella, o sea, ya digo, hay cosas que están bien. La botella, por ejemplo, que da bastante pena. Como textura, ¿no? O sea, es una cosa súper fea. Ya digo, tiene muchos altibajos, ¿no? Y muchos detalles que le faltarían. Pero bueno, en términos generales, el juego está muy guapo, es muy entretenido y me encanta. Ya digo que solamente que el motor gráfico que usan, se empeñan en usar la mierda esta que han creado y la verdad es que no merece la pena. El motor gráfico este tendrían que dejarlo ya y esperamos que el Doom nuevo no use esto o use una cosa mejor, porque si no va a ser un poco también lamentable. Así que nada, esto es todo lo que quiero enseñar, más o menos cómo funciona el rendimiento y demás, y nos vemos en el siguiente vídeo.